Estamos alimentando este cernícalo debido a que fue herido por cazadores furtivos en un ala. Y como son animales salvajes que prefieren cazar presas vivas, no se alimentan en los primeros momentos por sí mismos en cautiverio. Por lo tanto, además de las curaciones, si no comes se puede morir igual. Así que se alimenta forzadamente en las primeras horas y primeros días, si es que sobreviven, ¿cierto?, a las mortales heridas de los disparos de los cazadores, en este caso hechas con disparos de rifle a postón, un arma que en Chile está permitida como juguete, que sin embargo es mortal y que tiene gran potencia de tiro hoy día, pudiendo atravesar hasta los cascos militares en algunos casos, y por lo tanto es un arma que debiera estar mejor fiscalizada o prohibida totalmente para la caza en Chile. Ya no es un juguete, la puede comprar un niño, un joven, sin ningún tipo de permiso. Por lo tanto, durante esta pandemia hemos visto un aumento del uso de rifles a postón de gente porfiada, sobre todo jóvenes, varones, que salen a matar la vida silvestre, aburridos en casa, creen que la pandemia es para salir a asesinar la vida silvestre.